Después que vimos ayer que Josué eligió a los Leviín porque no cayeron en el pecado del becerro de oro, la Torá nos cuenta que verdaderamente los que estaban postulados para trabajar en el Mishkan, en el santuario y a posteriori en el Bet HaMikdash, no eran los Leviín. ¿Quién eran? Los primogénitos. Los primogénitos tenían que trabajar en el Mishkan, en el Bet HaMikdash. Y dice la Torá explícitamente el motivo. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu, cuando mató a los primogénitos de Egipto, a los primogénitos de Israel, los dejó vivos. ¿Sob condición? ¿Cuál? La responsabilidad después de servir al pueblo de Israel. Ok, ¿por qué ahora Boreolam hace el cambio? Coloca a los Leviim en lugar de los primogénitos. Dice la Torá explícitamente. ¿Por qué los primogénitos hicieron a Boda Zara? Hicieron idolatría en el pecado del becerro de oro. Entonces vino Boreolam y dijo: ahora, en cambio de los primogénitos, me pones a los Leviim. Y la Torá nos cuenta algo interesante. Los primogénitos eran 22.273 en su totalidad. Los Leviim eran 22.273. Y los primogénitos eran justo 22.000. Habían 273 que estaban sobrando. Ok, cada primogénito por un Leví, todo bien, pero los que están sobrando, los 273, ¿qué se hace con ellos? Viene Hashem y le dice a Moshe: estos 273 que sobran tienen que dar 5 monedas, 5 shekalim, para rescatarse y que entren en el lugar de ellos los Leví. Así está escrito explícitamente en la Torah. Solo que el Talmud nos cuenta que Moshe estaba con un problema. ¿Por qué? Porque iba de un Bejor, decía: dame los 5 shekalim, yo. No, yo estoy en lugar de un Leví. Bueno, dame vos 5 shekalim. Yo, no, yo estoy en lugar de un Leví. Y así cada uno decía: yo estoy en lugar de un Leví. No aparecían los 273. ¿Qué hizo Moshe? La solución que da siempre es cierto. ¿Qué se hace? Sorteo. Se hace sorteo. ¿Qué hizo? Hizo, escuchen bien, 22.000 petaquim, pedazos de hoja, digamos así, que estaban escritos Ben Levi, y 273 que estaban escritos 5 Shekalim. Pues ahí cada uno sacaba el pete, le salía Ben Levi, foto de afuera, le salía James Shekalim, Shekalim, ponela, hay que pagar, señor, pague. Vemos que en la Torah hay un seder, aquí hay un orden, y no solamente que hay un orden, sino también el orden tiene que ser algo bien claro, la de con la edad, en los ojos de toda la congregación, que no haya hashash, sospecha de corrupción. El sorteo es lo mejor, porque ahí no hay, lo que Boreolam decide es lo que sale. Si sos Bel-Leví, en el lugar de un hijo de un Leví. Y si no, tienes que pagar 5 shekalim. Pero hay otro detalle también sumamente importante. ¿Por qué Hashem sacó a los primogénitos de su rango, digamos así, de su abogada de su trabajo? Si eso hicieron Teshuvá. Hicieron Teshuvá después del Hetaegel, después del pecado del becerro de oro, todo Bnei Israel hizo Teshuvá. Entonces, ¿por qué no volvieron a su estatus de trabajar en el Mishkan, en el Beit HaMikdash? Dice nuestro Jajamim algo muy importante. Hay tres pecados que son pecados capitales: Avodá Zará, idolatría; Gilui Arayot, promiscuidad; y Shefichut Damim, es asesinato. Estos tres pecados, la persona, si le dicen o los haces o te mato, está escrito explícitamente: Yeharek ve'al ya'avor. Tiene que lo alino dejarse matar, ¿sí? Que no pase, pero si lo alino pasa, tiene que dejarse matar y no transgredir. Y eso es lo que se llama el Kadesh Shamaim, santificar el nombre de Hashem. Ahora, si una persona lo hizo a gusto, hizo Avodá Zará a gusto, idolatría a gusto, o hizo promiscuidad a gusto, o asesinó a gusto, esta persona jamás va a volver al estatus que tenía antes. Tremendo. Tremendo. O sea, hace Teshuvá, Abraham se la recibe, pero vos eras con un estatus de llegar, vamos a decir, a lo más alto, lo que se llama a trabajar, le man Hashem, a para la eternidad considerarte como una persona con una santidad especial, ya no más. Porque tenés este pegam, digamos, esa mancha,
de que hiciste idolatría en el caso de los primogénitos. Ahora hiciste teshuva, con el cabo, Borolam te recibe la teshuva, pero volver al estatus que eras antes para trabajar en el Mishkan, para trabajar en el Tamidash, esto no. Y uno me dice, bueno, está bien, ¿y qué pasa? Con tal de que no me saquen plata, cualquier cosa. Señores, ustedes no saben lo que es trabajar la emanación. No tenemos idea. Hasta hoy en día los Leviim llevan una Kedushá Yetzirá, una santidad a más de que los Israelim. ¿Gracias a qué? A que se cuidaron de no hacer idolatría. Es una cosa que marca una diferencia abismal. Obvio que una persona tiene que estar siempre consciente de que si Hazú Salom tuvo algún desliz, tiene que volver a Teshuva. Eso es Pashut. Pero lo que tiene que estar más consciente es que no se vuelva al estatus anterior. Por eso, si va a haberlo a en una probabilidad de hacer idolatría o promiscuidad o lo a en asesinato, la persona que se detenga. Porque si después quiere volver a Teshuva, no va a poder volver al estatus anterior. Todavía dice la Gemara. La Gemara dice, no lo digo yo. La persona que quiere tener hijos buenos, que sean Yeres Shamayim, que sean Talmid Jajamim, que se cuide mucho de la promiscuidad. Mucho. Ahí va a tener hijos buenos, tranquilos, Yeres Shamayim, Betajrit. Bezrat Hashem, que tengamos esto siempre en mente. Saber que nosotros tenemos un estatus muy elevado, como vimos que a Esav, cuando le vende la mejora a Jacob, después se arrepiente. Cuando vio lo que perdió para la eternidad, la primogenitud, él se arrepiente y quiere volver para atrás, pero ya no podía volver para atrás. Él se la vendió a Jacob. Como dicen, vaya que ven y sepa amain, et mejorati la kah, vegam et virjati. Mejorati y virjati son las mismas letras. Si lo pones sueltas, haces un anagrama, puedes poner mejorati y poner virjati. La bendición se dio cuenta de Sam, que era ser primogénito y servir al Creador, pero ya era tarde. Ya la vendió, ya hizo promiscuidad, venía del campo de hacer todas las averot, por eso que Hashem hizo que se la venda a Jacob, y hasta hoy en día Am Israel es el elegido, es el primogénito, como dice Borei Olam, Libe Jori Israel, para Borei Olam, de todos los pueblos, el primogénito es el pueblo de Israel. Bezrat Hashem, Shid Galea, Mashach Mimera, Amén, Kelei Ratzon.